Vamos a lo que ocurrió hoy en el aeropuerto. Un tenso mediodía se vivió ahí en el principal aeropuerto de nuestro país, en el aeropuerto de Santiago, en un conflicto que parece nunca acabar. Taxistas legales protestaron contra los llamados piratas. Hubo hasta un trabajador atropellado. Tal como lo ve, salió literalmente volando por el impacto. El conductor del taxi lo atropelló tras el hostigamiento de él y sus compañeros. Se trataba de un taxi básico que llegó al aeropuerto por un pasajero, algo que, como ya es costumbre, no les gustó nada a los que tienen permiso para hacerlo ahí. La mañana de este martes fueron varios los conflictos que se vivieron entre taxis inscritos y choferes que no lo están. No se habían muerto, ¿no? ¿Cómo que no? Justamente este lunes en el aeropuerto las autoridades hablaban en relación a la presencia de taxis no autorizados. Pese a que hemos aumentado en un 37% el número de fiscalizaciones que terminan finalmente en un parte, seguimos observando que existen este transporte ilegal y que molesta o pone en riesgo a los pasajeros, y eso no lo vamos a permitir. A pesar de que anunciaron nuevos implementos para que Carabineros los fiscalizara y más personal policial, los choferes se manifestaron este martes. ¡Grave nomás, grave! ¡Aquí se ganan todos los piratas! Y este fue el panorama en los accesos al mediodía. Tránsito detenido, ¿ah? Tránsito detenido hacia el aeropuerto. Motivo a detención de un colega injustamente. Esa detención se habría producido porque el colega se negó a mostrar su carnet a Carabineros. Pero si es el taxi oficial. Yo acabo de ser el taxi oficial. Yo no soy delincuente. Se le dio a conocer no. La detención. No. Este incidente gatilló todo. Decían que los fiscalizaran más a ellos que a los piratas. Por eso movilizaron sus vehículos a la entrada del aeropuerto, lo que provocó un gran taco y fueron a esperar a los piratas a la salida del estacionamiento. ¡No van a poder salir! Pero lo más grave se vivió cuando un grupo de conductores subió a la plataforma donde se dejan pasajeros. Un atropello que por suerte solo dejó un lesionado leve. Fue el lamentable broche para una jornada ajetreada por un conflicto que parece nunca terminar.